Señor Feijóo, pues ha cargado contra Aragonés precisamente por la matraca de la independencia. Vamos a escucharlo. Para quien quiera un cambio real en Cataluña, su única alternativa es el Partido Popular de Cataluña. Hoy mismo vuelven con la matraca de la independencia. Pues una vez más, dejamos claro que ningún voto del Partido Popular de Cataluña servirá para la independencia, ni para pactar un referéndum, ni para devolver el poder a los que no se cansan de chantajear al Estado y presumen, además, de que volverían a hacerlo. Si a Sánchez le quedase sentido de Estado, no dejaría ni que presentasen esta propuesta de referéndum. Hoy mismo rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno. Pues ahí tenemos al señor Feijóo, pues más o menos hace un análisis muy parecido como usted. O hay referéndum, o se le imponen un referéndum, lógicamente tendría que romper con sus socios y convocar elecciones, pero Sánchez no lo va a hacer. Bueno, eso es así, ¿no? Yo creo que es así de claro. Cuidado porque tenemos elecciones en el País Vasco, tenemos elecciones en Cataluña. Primero hay que ver los resultados en uno y el otro lado, porque dependiendo de esos resultados, la situación del gobierno puede mantenerse como está o puede cambiar, ¿eh? Esto es bastante fácil que ocurra, o es posible, no sé si muy fácil o no, pero desde luego posible es. En cualquier caso, si no cambia nada, está el referéndum y se lo van a poner sobre la mesa, porque ya primero será el pacto fiscal, que es terrible, porque el pacto fiscal es el instrumento que va a permitir al independentismo que si mañana declaran la independencia se quedan con todo. ¿Por qué? Pues porque tienen la llave del dinero, y el que tiene el dinero controla el poder. Eso, no sé, yo espero que el señor Sánchez se dé cuenta, si es que verdaderamente él está en contra de que Cataluña sea una nación independiente, que ya después de todas las cosas que están sucediendo, pues pasamos a dudar todo, ¿no? Absolutamente.